buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Parezco un extraterrestre, pero no, soy yo, de verdad, estoy aquí, ¿vale? Pues me tengo que poner gafas de sol porque hace muchísima luz y me quedo ciego. Y sí, esto no es muy común, Sean Track hablando aquí por la calle, por el centro de Sevilla, maravilloso centro de Sevilla, por cierto, preciosa ciudad en la que vivo. Y mirad, todo esto viene a cuento porque resulta que me dirijo a la tienda de mis amigos de Promúsica, que son los que me consiguieron en su día la Shuriken de Line 6, en colaboración obviamente con Line 6 y con Yamaha, y ahora me han vuelto a contactar para decirme que si quiero una guitarra acústica, que ellos me la pueden conseguir. Y tienen una serie de guitarras de la marca de Angelico, que yo nunca he probado, pero tienen muy buena pinta y tienen ahí creo que casi todo el catálogo. Y me han invitado a ir para allá a probarlas y ver cuál me gusta. Y así que he dicho, oye, pues mira, ¿qué tal si grabo un vídeo probando todas las guitarras sin saber el precio? Que yo creo que va a ser lo divertido, ¿no? O sea, voy a elegir una de las guitarras del catálogo sin tener ni idea del precio ni de modelos, porque es que no quiero investigar la marca para ir, digamos, en plan de cata a ciegas. Así que bueno, voy a dirigirme hacia allá y ahora pues vuelvo a conectar y os presento a mis coleguitas de Promúsica, pedazo de tienda, por cierto. Bueno, pues ya estamos aquí en Promúsica, la tienda que me ha invitado y que me va a ceder un guitarrazo acústico. Aquí tenemos a mi lado al señor Junior. Buenas. A la cámara tenemos al señor Pablo, que ya saldrá más tarde, ya lo conoceréis. Y bueno, hemos dicho que me vais a ceder una guitarra, digamos, de la marca de Angelico. De Angelico, exacto. ¿Qué me puedes decir de esta marca, así un poquito por encima? Bueno, es una marca que importamos nosotros aquí en España, originaria de Nueva York, que es súper característica por su pala, que es completamente diferente al resto de marcas y sobre todo por una relación calidad-precio increíble. Ay, mola. Pues mira, lo que os he comentado antes en la intro, el planteamiento va a ser que tienen aquí una serie de guitarras. Yo no quiero saber nada ni del modelo ni del precio, simplemente voy a catarlas todas y finalmente decidiré cuál es la que más me ha entrado por los ojos o por las orejas. Y para terminar veremos a ver si he elegido realmente el modelo más caro, el más barato o el intermedio. Pues venga, vamos a empezar con la primera guitarra que me trae aquí el compañero Junior. Que la verdad es que lo primero que me llama la atención de la guitarra es que el acabado es sin ningún tipo de laca. Sí. En plan de ahí que sientes la madera en tu pecho. Mola, mola. Vamos a ver qué tal. Yo siempre hay un acorde que me mola poner cuando cato por primera vez una guitarra, que es un fa sostenido pero con las dos primeras cuerdas al aire, que queda como muy rollo Steve Vai. A ver qué tal va. Muy brillante esta. Quizá para mi gusto muy, muy, muy brillante, pero suficiente, suficiente información. Vamos a pasar con la siguiente. Oye, me comenta aquí el colega Junior que este es el mismo modelo, pero con otro acabado, pero oye, nunca se sabe, que como al fin y al cabo esto es madera, nunca se sabe si de repente, aunque sea el mismo modelo, suena diferente. Así que siempre mejor catar. Es el mismo rollo. Procurar tocar siempre lo mismo porque así realmente vamos a saber diferenciar cómo suena cada guitarra, ¿no? Pues si tocase cada vez una cosa distinta, pues nos rayamos. Me ha sonado la verdad que exactamente igual. Vamos a ver con la siguiente, que esta sí está lacada. Muy bonita, por cierto. Muy, muy, muy chula. A ver qué tal suena esto. Hostia. Menos brillo, pero también más cuerpo. Me mola. Esta me ha gustado más que las otras dos, sí, de momento esta es mi candidata favorita. Vamos con la siguiente. Y cambiamos de forma de cuerpo. Ah, venga, guay. Esto es Drenout, ¿no? Sí. Alright. También acabado sin lacar, que a nivel de tacto me mola más este acabado sin lacado, pero sin embargo de sonido, esa me ha tirado más... Vamos allá. Que a nivel de esa, porque esto viene de fábrica tal cual, ¿no? O sea, que aquí sí. No habéis hecho ajuste ninguno ni nada. Nada. Pues no hay ningún tipo de cerdeo. Sí que es verdad que tiene ese punto más brillante, como las dos primeras, pero aún así creo que de momento me quedo con la tercera. Vamos con otra. Otra Drenout, también sin lacar. Hostia, el acabado me flipa. Ahí tostadita por el borde. Vamos allá. (Risa)
pintada, coño. Estoy entre la tercera y esta. Vale, aquí volvemos a estar enlacados. Es como Cherry, ¿no? Sí, exacto. Cherry Bust. Es un Dreadnought, pero con Cataway. Eso lleva corte. Vamos allá. Esta la veo como más equilibrada en general de graves medio agudo. O sea, la veo más equilibrada, pero me siguen tirando más las otras dos. Esta quizá, a lo mejor para una grabación en un estudio, daría menos problemas a la hora de producir, pero sin embargo, a nivel personal, me molan más eso, la tercera y la anterior a esta. Vamos, let's go. Es como lo que llaman cuerpo auditorium. ¿Vale? Auditorium, es un Dreadnought, pero estilizado. Ok, sí, a ver. Muy brillantito también. Probablemente es la que me ha parecido más cómoda, tiene la acción ultra mega baja, muy muy cómoda, pero en lo que se refiere al sonido, que al fin y al cabo es lo que me interesa, sigo quedándome con la tercera y no me acuerdo ya cuál era. ¿Esta que sería ya la última o qué? Sí, esta sería la última. Esta es la última ya de todas. Hostia, pues está muy bonita. Esa es exactamente el mismo modelo que has probado como último, pero en lugar de lacada, he acabado sin lacada. Pues venga, let's go. También la acción comodísima, muy muy baja. Sin ningún tipo de cerveza. Estoy entre esta y las otras dos que te dije antes. Vamos a hacer un último repaso de las tres y me decido por una. De hecho, curiosamente es una de cada tipo. O sea, tienes una Dreadnought, una Tamani que llaman ellos, que es como una orquesta, ¿vale? O triple cero. Y esa es lo que llaman Auditorium, que es eso, que es como un Dreadnought pero estilizado. O sea, vas a tener que elegir entre tres guitarras completamente diferentes. Bueno, pues quédate por aquí cerquita si quieres, sí. Y hacemos cambio rápido para que yo pille realmente la diferencia. Anterior me ha gustado. Sí, ya aquí lo he visto claro. Sí, la otra. No, no tengo ni que tocar más acorde. A ver, y ahora estas esta, dos. Ya estamos entre estas dos. Sí, las dos finalistas. Ahí está. ¿Quién ganará? Hostia, no lo sé, no lo sé. Una última vez esta. Parecidas, tío. No, no noto demasiada diferencia. El matiz está en las frecuencias medias, quizá donde hay una pequeña diferencia. Sí, sí, sí. O sea, esa tiene Cataway, esta no. Esa es Dreadnought pura y esta es lo que suelen llamar algunos fabricantes Auditorium, o Grand Concert, ¿vale? Que es un Dreadnought estilizado, la curva mucho más estilizada. A ver, ¿la podemos poner una al lado de la otra para comparar? Es muy parecida en cuanto a tamaño, pero la curva es más estilizada, esa es más tosca, más cuadrada, más forma de pera, y esto es un poquito más curva. Y el acabado sí que es diferente, esto es lo que ellos llaman Aged Mahogany, que es una cava envejecida, y esto es Mahogany, simplemente. Pero realmente lo que son maderas y construcción son idénticas. Cambia la forma del cuerpo y, bueno, un poco la estética. Vale. Uf, un último acorde, el acorde de la decisión absoluta. Tenemos ganadora. Tenemos ganadora. Es la señorita D'Angelico, que es la con forma Dreadnought en D'Angelico, y el acabado Aged Mahogany, que es caoba envejecida. Ajá, pues es la que más me ha gustado. Sí. He elegido la más barata, la más mediana, la más cara. ¿Qué ha pasado? Pues mira, has elegido de la gama más asequible que tiene D'Angelico. ¡No me digas! Sí. O sea, D'Angelico
En su gama Premier, que es la gama de entrada, ¿sí? La gama asequible tiene como dos peldaños. La gama LS, que suele ser construcción en caoba y laminada, y la gama que no es LS, que suele ser con tapa de abeto maciza y las traseras sí es en caoba. Esta es la más laminado. Laminado y qué en caoba. Pero lo que es diferente, por ejemplo, con respecto a esta, es que es un acabado envejecido, que es una incorporación que hemos hecho hace poco, pero en cuanto a asequible, es igual de asequible que el modelo más barato de D'Angelico. Joder, tío, así es la vida. Al final, lo de comprarte la guitarra más cara no, muchas veces no tiene ni demasiado sentido. Bueno, amigos míos, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias aquí al colega Pablo, que ha sido un magnífico cámara. Aquí al colega Junior, que me ha estado asesorando. Y bueno, y aquí tenéis ya a la nueva miembra del estudio, Sean Traquero, que ya la veréis en más vídeos de aquí en adelante. Así que sin nada más que añadir, nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo. Muchas gracias, amigos de ProMúsica. Gracias, Sean Track. Gracias. Hasta luego.